Lo más fácil mentalmente cuando decides skipear un personaje es pensar que el personaje es una mierda. O pensar que el personaje no es para tanto, que el personaje no sirve tanto. Autoconvencerte de que el personaje es una mierda. Por lo cual, yo creo que es normal, porque sí que es cierto, mucha gente tiene que ahorrar protogemas, tiene que estar ahí actualización tras actualización buscando lo que le gusta de verdad. Pero eso juega en tu contra, porque el día que tú tires tus ahorros por un personaje, va a haber gente que al igual que tú ahora has tirado, pues ellos han skipeado porque tiraron por otro, porque quieren tirar por otro que viene. Entonces siempre es una guerra constante un poquito de la gente que ha sacado el personaje y la gente que no ha sacado el personaje. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque lo más bonito, lo más utópico sería que cuando sale un personaje nuevo, todo el mundo fuera capaz de disfrutar del contenido, del personaje nuevo, de probarlo, de su misión, ¿vale? O sea, sale Navia, ¿vale? No vas a tirar porque vas a ahorrar, por lo que sea, ok. Pero disfrutar de los streams, de los vídeos, ver qué es lo que hace, ver si te interesa para el futuro. Pero a la gente normalmente no le interesa. Normalmente la gente, la gran mayoría, deciden skipear el personaje por lo que sea, por ahorrar, porque han visto otro que les gusta, por leaks, etc. Me es igual, ¿eh?, el motivo. Y gran parte de esa mayoría de gente se niega a ver contenido de ese personaje, a hipearse por ese personaje, a ver streams de ese personaje, a ver guías, a ver nada. Es como que de alguna forma lo niegan porque es el camino más fácil, ¿no? Es como el camino más... En plan, pues me la suda. Que digo, no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo. Hay gente que no, hay gente que quiere ver todos los personajes, aunque no vayan a por ellos, ¿sabes? Hay gente que me dice, no, pero puto, porque tú lo sacas todo. Bueno, yo lo saco todos porque soy creador de contenido, pero yo he tenido épocas donde jugaba gachas y no streameaba esos gachas y no sacaba todos los personajes, ¿sabes? En el Epic Seven, en el Nanatsu no Taizai Grand Cross, en el Dokkan Battle... ¿Sabes? Juegos que he jugado, que jugaba full free to play, o como mucho gastaba 5 o 10 pavos en algún tipo de pack pocho de estos mensuales y poco más. ¿Sabes? Bueno, el Summoner Wars, ese mismamente, que no gasté más de 20 euros, ¿sabes? Y sale un personaje que no lo sacas, pues no lo sacas, pero igualmente te informas de si va a estar bien, si no va a estar bien, si va a ser fuerte, si no va a ser fuerte, ¿sabes? Pero eso es un mundo utópico, donde todos los fans hicieran eso y se interesaran por el personaje, pero sabéis, cada vez que sale un personaje nuevo, hay una especie de guerra, ¿vale? Hay una especie de un montonazo de gente buscando, ¿no? Como asegurarse de que han hecho bien por skipear, ¿no? Como quitarse cualquier tipo de resentimiento, cualquier tipo de arrepentimiento, en base a... O no consumir absolutamente nada de contenido sobre esa señora y decir que no le interesa, porque no tira por la señora o por el señor, o directamente en modo hate, ¿no? En modo el personaje es una mierda, skip, no vale para nada, no sé cuántos, pero skip en plan mal, porque todos decimos skip muchas cosas y muchas veces, pero hay gente que lo dice en plan mal, ¿sabes? El personaje es una mierda, skip, ¿sabes? Cosas por el estilo. Entonces, repito, no pasa nada por skipear un personaje, no pasa nada porque quieras ahorrar para otro, no pasa nada incluso si el personaje está bien y tampoco pasa si el personaje está mal, ¿vale? Pero... Hostia, sería un sitio mucho más bonito porque, ¿sabéis qué? Los personajes, al final, son, yo creo que, la espina dorsal de los juegos de este estilo, ¿no? Es lo que más le interesa a la gente, los personajes. Juegas a un juego como el Genshin, juegas a un juego como el Honkai Star Rail y los personajes es lo que te mantiene jugando, lo que te genera más ilusión, el sacarlo, el ganar el PT rápido, el ver que el personaje está fuerte, ver que el personaje funciona. Entonces, esa necesidad de muchas personas a veces por decir que un personaje es malo o que no vale o que es una mierda o que es skip, tal, suena bastante feo para la gente que lo saca, porque le gusta, porque cree que es bueno, por lo que sea, ¿vale? Que ha ahorrado, que ha gastado sus protos, que ha gastado sus jades, y saca el personaje y le pone ilusión haber sacado ese personaje. Está muy bien analizar las cosas, está muy bien hacer un trabajo de ver hasta qué punto el personaje está bien, no está mal. Creo que hay límites, creo que hay cosas que son demasiado obvias como para negarlas, ¿vale? Cuando hay cosas como lo de Degia, pues es lo que hay, es que no se puede hacer más, ¿sabes? O sea, se intenta,
Y bueno, entonces se busca donde se puede medio disfrutar al personaje y ya. No es el mejor pool de tu vida, tirar por Degia, vale, lo aceptas, sigues para adelante. Pero hay otras veces donde los personajes están bien. Hay otras veces donde los personajes están bien. Quizá no es el mejor personaje del mundo, pero hay veces donde siento la comunidad súper agresiva con un personaje que no es tier S. Que quizá es tier A o es tier B, pero sigue siendo un personaje que cumple su función perfectamente. Y hay personajes de esos tier B que quizás son mucho más cómodos, o free to play friendly, o fáciles de buildear, o fáciles de composicionar, o fáciles de jugar, ¿sabes? Que esos puntos fuertes también son interesantes y que es como que, bro, si el personaje no es tier S en el meta, arrepiéntete mortal de haber tirado por él, gastado tus protogemas por él. Yo creo que eso está feo, porque estás como forzando a la gente a sentirse mal por tirar por ese personaje, ¿sabes? No sé, tío, la verdad, de todos los personajes que han ido saliendo, el que más, el que menos, de momento han estado bien, ¿no? De 5 estrellas. Y por lo que tengo oído, Navia no va a estar mal tampoco. Yo entiendo que la gente ha tirado por Furina, yo entiendo que la gente quiere ahorrar para lo que venga, quieren ahorrar para los propios reruns, que es algo totalmente lógico y tal. Pero, bueno, lo de Geo Skip ya huele, ¿no? Ya huele, ¿eh? Ya huele. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa cuando salga. Pero, bueno, yo qué sé. Hasta Neuvillette, las primeras horas que estuvimos jugando con él, le cayó, al principio, que no es tan fuerte, que no es tan bueno, que no es tan bueno, que no es tan fuerte. Pasó con Neuvillette, ¿me entendéis, no? O sea, pasó con Neuvillette, gente, pensarlo así, ¿eh? Es un papucho, ya, todo lo que tú quieras, pero mucha gente decía que al principio estaba pocho, que no era para tanto, que no sé qué. En mi propio stream había gente cuando estábamos jugando con él, que no pegaba tanto, que el de la prueba estaba muy fuerte, que porque hasta yo incluso empecé a dudar, porque sí que es cierto que hasta que no lo subí al 90 y no subí sus talentos, sí que se notaba que pegaba menos y tal. Pero en cuanto dominé un poquito cómo hacer bien el combo, y en cuanto dominé un poquito también la composición adecuada, y en cuanto obviamente subí al personaje, es un personaje que vive mucho del nivel 90, del arma subida, se nota mucho en la vida, en el daño, ¿vale? Hacer las reacciones para tener el máximo daño cargado. Y hostia, era brutal. Os voy a poner otro caso. ¿Os acordáis lo absurdo que fue la lucha con Linei? No sé si os acordaréis, pero lo de Linei fue absurdo. Tenía Linei a nivel 40 con talentos al 1. Y estaba pegando hostias de 50k, pero varias hostias en multitarget. Y decían, nah, está pocho. Todo el mundo está pochísimo. El mismo día jugué a Lynette y pegaba hostias de 20k y la gente decía, buah, está fuertísima. De forma no irónica, ¿eh? No un random, no una persona random apartada. No una persona random apartada, no. Como norma, ¿vale? Sin ánimo de lucro, sí. Linei salió súper fuerte, mucho más de lo esperado, levantó muchas ampollas, había mucha gente que no le gustaba porque era pues lo que sea de arco y la gente no le molaban mucho los cargados, o quizá por su aspecto, o porque realmente acababa de salir Fontaine y que querían ahorrar por todo lo que venía. El motivo por el cual no vayas a tirar creo que no es importante ni para la ecuación. El problema es esa necesidad que se ve y que hay veces donde es demasiado llamativo, ¿no? Demasiado llamativo el ver la gente intentando desmeritar a un personaje, ¿sabes? Y dices, bro, ya, ¿sabes? Ya. O sea, ya. El personaje está bien y punto, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el personaje gusta mucho y casi todo el mundo va a tirar, a lo mínimo que sea mínimamente bueno, todo el mundo va a hablar maravillas, ¿no? Y si el personaje, por mucho que sea bueno, casi nadie quiere tirar, o muy poca gente, un porcentaje muy bajo quiere tirar, le van a llover de palos. Le van a llover de palos. ¡Buah! Por todos los lados. Pero por todos los lados, tío. Entonces, está muy feo, porque es literalmente una vara de medir que está rota, ¿sabes? Todo lo contrario que la navaja de Thanos. Es en plan, el mismo personaje que quizá te va a tierra, otro que también te va a tierra, el que es muy querido por todos, van a decir que es God, que es Jesucristo, que no sé qué, que ping, que pam.
y el que no le gusta a casi nadie o que lo han skipeado un montón, el mismo tipo de tier, el tier A, ¿vale? Van a decir que es pochardo, que no sirve, que es una mierda, bla, bla, bla. Y van a buscar cualquier excusa,